Cajasol, siempre con Córdoba. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos una jornada más a Onda Mezquita 7 Televisión. Aquí nos encontramos una semana más con la intención de llevar a la mesa, llevar en este caso a esta mesa de debate, de diálogo, una temática. Hoy vamos a hablar de música, de la situación, de la coyuntura, del contexto de la música cordobesa. Y lo vamos a hacer con tres representantes, tres exponentes además del mundo de la música, de la musicalidad también, que tiene precisamente esto en Córdoba y en su propia provincia. Saludamos ya hoy a nuestras tres contertulias. Empezamos por mi izquierda, a la derecha en sus pantallas tienen a Estefanía Montes, que es la gerente de la Orquesta de Córdoba. ¿Qué tal, Estefanía? Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Gracias por venir. Encantado de que hayas podido acudir, atesorando también todo ese bagaje que tienes y que luego vamos a ir repescando. Y contando a mi derecha, a la izquierda en sus pantallas, tienen a María Dolores, perdón, a Guadalupe Ramírez. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Ella además es la directora del Conservatorio Profesional de Música, Músico CIRJAP, ¿no? Que es para los de Córdoba capital, el que está en el Vial, ¿no? El del Vial Norte. Ahí la obra grande y nueva que se hizo allí, que, uh-huh. que se trasladó, ¿no? De Jesús y María, ¿no? ¿O todavía allí no, algo, no, no, en Jesús María se ha quedado lo que es el Conservatorio Superior uh-huh. de Música. Nosotros hemos estado durante 20 años aproximadamente en lo que es en el Parque Figueroa, de manera provisional hasta que terminaron la obra del nuevo edificio, allí pues en el Vial Norte. Gracias por estar aquí y por acompañarnos en esta jornada donde vamos a tratar, insisto, la música. Lo hacemos también con una pianista internacional también, además ella es de Villa del Río, cordobesa como tal, María Dolores Gaitán, que además es la directora del Festival Internacional de Piano Guadalquivir, que suma ya más de una década. María Dolores, muy buenas. Muy buenas. Gracias por estar aquí. A vosotros por invitarme. Has podido hacer un hueco en la agenda también para poder estar, porque creo que otra vez vuelves, ¿no?, a la actividad viajera, te iba a decir, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, hemos estado en un periodo, ¿no?, COVID, que hemos vivido todo un poco extraño y cohibido, y ahora ya que se abre un poco frontera empezamos a volar, ¿no?, con muchas ganas, pero es un placer estar aquí. Bueno, pues el placer es nuestro, que estáis las tres con nosotros. Empezamos contigo, si te parece, María Dolores, para abrir un poco el melón de la música, porque, bueno, aparte de que eres joven, tú has estado viviendo en Milán hasta hace nada, ¿no? ¿Sigues allí viviendo o cómo bueno, lo has alternado? Es un poco complicado, ¿no?, ahora la situación. Si es verdad que han sido 14 años viviendo allí, mi carrera profesional prácticamente la he desarrollado en Milán, y justo en la pandemia me pilló aquí presentando mi disco y bueno, o sea, como todos sabemos, Milán era epicentro antes que España, ¿no? Entonces cerraron frontera y me pilló aquí. No viene mal, ¿no?, porque también el contacto con la familia, mi gente, entonces vivir ese periodo, ¿no?, este periodo también extraño junto a, bueno, pues a tus seres queridos, ¿no?, siempre se vive de forma diferente. Y además he aprovechado, ¿no?, para seguir ideando y, bueno, en vez de exportarlo, pues ¿por qué no traer las cosas para nuestra querida tierra, ¿no? Luego nos vas a hablar del Festival Internacional, bueno, de ese bagaje que ya lleváis, ¿no?, y de cómo proyectáis incluso ya el siguiente, que sé que estáis ya fraguando de alguna manera o empezando a tocar acordes para ello, ¿no? Teniendo en cuenta la representación que tenemos de personas hoy en este plató, me gustaría empezar un poco pues por sondear, ¿no?, por dibujar un perfil para que nos explicaran cuál es la coyuntura que tiene la música en Córdoba. Vamos a hablar un poco primero de la docencia, si os parece, y a partir de ahí hablamos del desarrollo de la misma docencia o del resultado de la misma docencia. Y yo creo que, bueno, desde la Orquesta de Córdoba tenéis mucho que decir sobre el desarrollo de la propia docencia, gente que os habéis formado en un sitio o en otro y que luego habéis también recaído aquí. Pero quizá, a lo mejor, la primera puerta que se abre para hablar de música pues está muy relacionada con el Conservatorio Profesional de Música, el que hemos hablado anteriormente, que es, como decimos, la antesala, ¿no?, del desarrollo de una persona que se quiera dedicar, o bueno, que al menos aprenda el lenguaje de la música, ¿no? Efectivamente, estudiar música, la verdad que conlleva una profesionalización muy temprana. Uh-huh. Tenemos que pensar que a partir de los 8 años, de lo que es un niño o una niña de 8 años, pues empieza, si tiene la oportunidad de empezar a estudiar en un conservatorio profesional o elemental de música. Es una carrera de fondo, como siempre digo, ¿no?, una carrera de fondo que empieza a partir de los 8 años, que su lo que es la enseñanza profesional acaba
sobre los 18 años y luego si sigue queriendo continuar sus estudios a nivel superior, pues tiene otros 4 años más y todo lo que conlleva luego a la hora de enfrentarse a lo que es el tema profesional, ¿no? Que eso también es algo complicado para un músico hoy por hoy. No solamente está la docencia, hoy por hoy como que tenemos en mente o planteado que una persona que estudia música, casi lo más fácil, la manera, lo que es el tema profesional, más normal que uno va a desempeñar es lo que es la docencia, pero hay muchísimas otras habilidades, otra faceta, otra vertiente que el músico puede también desempeñar. Bueno, pues y de esos papeles vamos a ir hablando sobre todo, ¿no? Porque la primera pregunta que se nos viene un poco a la cabeza es ¿cuál es el protocolo de acceso a aprender ese lenguaje de la música? Pues mira, precisamente estamos ahora en lo que es en el calendario de admisión. Durante el mes de abril de todos los años, del 1 al 30 de abril, pues se abre lo que es el plazo de solicitud, donde cualquier persona de cualquier edad a partir de 8 años que vaya a cumplir en el año en el que se presenta, puede presentarse a dichas pruebas. Lo que pasa es que es verdad que tienen preferencia, sobre todo para los aspirantes a lo que es el primer curso de enseñanzas básicas, pues tienen prioridad los alumnos de 8 años. Pero bueno, cualquier aspirante se puede presentar, cualquier persona se puede presentar, lo que pasa es que tiene esa prioridad lo que son los niños de 8 años. Y solo para enseñanzas básicas. Luego también están las enseñanzas profesionales, para acceder a primero de profesional, que no tienen por qué haber primero pasado por lo que es un conservatorio elemental, haber estudiado lo que es las enseñanzas básicas. Se puede también presentar, están academias de música, escuelas de música, que se puede haber presentado, preparado a nivel particular, y se pueden presentar primero de profesional, ¿no? Y a diferentes cursos de primero también, que se desarrollan en el mes de septiembre. Entonces, ahora mismo estamos precisamente haciendo lo que son las pruebas de acceso. De acceso, ¿no? ¿Qué plazas o qué total de plazas hay en Córdoba? No sé si en este concreto hay otros conservatorios, ¿no? En la provincia, sí. ¿No? Uh-huh. ¿En total, más o menos? Sí, bueno, en total de la provincia somos como 10-11 conservatorios. El conservatorio profesional aquí en Córdoba, uno. Pero es verdad, y tengo que decir que el Conservatorio Profesional de Música de aquí de Córdoba no me equivocaría en decir que es prácticamente el más grande de toda Andalucía y bueno, y de ámbito nacional, pues de los más grandes, seguro. Tenemos cerca de 1.400 alumnos, con un claustro de profesores de 134 profesores. Es decir que... Es como una universidad, más o menos, ¿eh? Yo lo digo que es como un pueblo. La comunidad educativa que tenemos entre alumnado, profesorado y lo que son familias, estamos hablando de en torno a 5.000 personas. Entonces, es un pueblo, ¿no? El Conservatorio Profesional de Música. Y bueno, en ese sentido, pues las enseñanzas de música, la verdad que hoy por hoy yo creo que gozan de bastante buena salud en Andalucía. Y todo esto viene a raíz de tenemos que mirar hacia muy atrás. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba y cuando era niña, pues que solamente existía el Conservatorio de Córdoba en la provincia y en Andalucía, a nivel Andalucía, 4 conservatorios prácticamente con enseñanzas superiores, me refiero. Y en este caso, pues sobre todo a final de lo que son los años 80, 90, pues se creó una red de centros de conservatorio en Andalucía, pues más de 70 centros en Andalucía, eso es único a nivel nacional. Es único a nivel nacional, no ocurre en ningún sitio, en ninguna otra comunidad. Y de hecho, yo creo que, y en estas últimas semanas, estamos teniendo a nivel nacional a nivel nacional e internacional una repercusión mediática, los andaluces, a nivel de la música, porque estamos obteniendo, yo creo, los frutos de todos estos años, de poquito a poco, pico y pala, como yo digo, estamos obteniendo, pues, los frutos, como digo, pues,
pues con alumnado que ha estudiado en los conservatorios de música andaluces, que están obteniendo premios en concursos de prestigio internacional muy importante. Y el acceso en total, ya por cerrar un poco el capítulo de acceso, ¿cuántas personas suelen acceder al año? Para enseñanza básica, primero enseñanza básica, son 177 plazas, pero de las cuales, pero aspirantes hay más del doble. Se suelen no solo cubrir, sino que se queda mucha gente fuera. Efectivamente, ¿no? Esa es la lástima, se queda más del doble fuera, y para enseñanzas profesionales, para primero profesional, son 159 plazas. 159, que también se quedan aspirantes, bueno, aprobados, aspirantes aprobados sin plaza, y eso es una pena. Pero es verdad que... Es que hay mucha demanda, en concreto demanda, en el ámbito musical cordobés. Bueno, la perspectiva un poco de a nivel de orquesta de corda, que es un lujo, el poderte tenerte aquí esta tarde, esta noche, Estefanía. Como gerente de la propia orquesta de corda, si tuviéramos que deducir, ya vemos que la docencia goza de una buena salud, pero yo no sé si luego ya el ejercicio musical goza de tan buena salud o no en Córdoba, desde tu perspectiva. Pues mira, como nos gusta ser muy positivos, yo diría que en este momento estamos en concreto en la ciudad, creo que estamos asistiendo a un florecimiento de músicos y músicas de la propia ciudad de altísimo nivel, en general en la ciudad, y lo que corresponde a la orquesta, creo que la orquesta de Córdoba en este momento está en un momento artístico excepcional. Excepcional, porque bueno, la orquesta ha pasado por momentos, por circunstancias económicas complicadas hace unos años. Inestabilidades. Exactamente, inestabilidades provocadas por, bueno, la crisis económica, digamos, del país. Supimos ajustarnos muchísimo y apretarnos el cinturón para, digamos, sobrevivir y salir con fuerza, que es lo que hemos hecho. Recuperamos nuestro equilibrio económico y ahora estamos mucho más fuertes económicamente a nivel de gestión y artísticamente, como digo, estamos en un momento muy dulce, muy dulce. Hemos asistido en esta, como decía María Dolores, en estos meses que llevamos ya año y pico de crisis sanitaria, la música clásica ha sido como ese bálsamo para todos, ¿no? Recuerdo perfectamente, después de los primeros días de confinamiento, nos reunimos todos vía una plataforma de las que hemos usado todos, y en pocos minutos empezamos a pensar cómo podíamos hacer llegar la música a todos los ciudadanos, ¿no? Porque realmente nosotros somos un servicio a la ciudadanía y realmente queríamos, no sabíamos siquiera que podíamos hacerlo. Creo que hasta ahora muy pocos músicos pensaban que podían llegar al público de una manera tan, tan intensa, ¿no? Y nos pusimos a pensar cómo llegar al público. Empezamos a, todo nuestro equipo empezó a lanzar ideas, empezamos a cada músico desde su casa, empezó a hacer vídeos, a grabar pequeñas obras, a decir unas palabras a esa persona que estaba escuchando desde casa, y la verdad que ha sido como un impulso, ¿no? Un mayor impulso a nuestro nivel y a nuestra situación artística, que en este momento es excepcional. Bueno, pues contamos con que la salud es buena, es grata, y yo creo que además en esa exponencial de crecimiento, ¿no? que ya acaudala de tiempo atrás, lo hemos escuchado precisamente, lo refería a Guadalupe, ¿no? Ya con esa demanda que hubo hace unos años y que ahora está empezando a dar unos frutos pues mucho más maduros, evidentemente. Pero fíjate, hoy tenemos también la suerte de tener aquí a María Dolores, que tiene mucha experiencia también en el ámbito musical. Ella es profesional, podemos decir, de la propia música, tiene con discos grabados, ha estado viviendo en Milán. Tú has salido de la zona de confort cordobesa, ¿no? Sí, sí. Incluso te has formado también fuera. Y claro, desde tu perspectiva me gustaría que nos explicaras ahora cómo vivimos la música en Córdoba, ¿no? Y si es un buen momento, como ellas parece que ya apostillan, y en qué más puede crecer y cómo. Mira, yo creo que justo me ha pillado en este momento, ¿no? Este año de crisis sanitaria, y creo que eso ha sido beneficioso para la ciudad. Es decir, tiene muchas partes negativas. Pero creo que ha tenido una parte positiva. ¿Por qué? Porque España ha sido epicentro a nivel musical en el mundo, porque era el único sitio donde nos hemos esforzado muchísimo en hacer lo imposible para que la música no parase, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hemos albergado músicos de un nivel increíble. Bueno, hace poco tuvimos en el Gran Teatro, han venido, bueno, aparte de todo el repertorio que hemos tenido con la Orquesta de Córdoba, ¿no? Pues hemos tenido Perianes, ¿no? Digo, ah, qué bien, voy a verlo, Perianes, ¿no? En la Maestranza Sokolov, ¿no? Uy, Kissing, uy, digo, están todos. Entonces, ¿qué ha permitido eso? Un resurgir.
en cierto modo. Entonces, ahora lo que hay que aprovechar es esa coyuntura que hemos tenido, ¿no? Uh-huh. Y aprovechar que hemos sido pioneros. De hecho, bueno, el Teatro Real ha sido declarado, bueno, pues el primer teatro en el mundo, ¿no? También por su programación y por su nivel artístico. Es decir, estamos en un foco también, como ha dicho Guadalupe, ¿no? Muchos artistas, bueno, tres artistas se han llevado unos premios impresionantes, ¿no? Entre otros andaluces. ¿Qué quiere decir eso? Que es un momento perfecto para seguir apostando. Porque si no es ahora, otra vez, lo que no queremos es emigrar. Yo no quiero volver a irme para poder desarrollarme como músico, ¿no? Es decir, si es verdad que tenemos que exportar y ser embajadores a nivel internacional de nuestra cultura, ¿no? De la música clásica, de la música clásica española, ¿no? Eso es importante. Pero si es verdad que si ahora todos nos unimos a una y ofrecemos las distintas parcelas para que todo el artista, toda la cantidad de jóvenes promesas que hay, se nutran y decir, oye, España tiene un nivel artístico, tiene un valor que tenemos que seguir aprovechando. Entonces yo creo que este es el momento para hacerlo. Ha hecho una reflexión en el discurso, ¿no?, que acabas de explicar, o en el testimonio, mejor dicho, al que acabas de hacer alusión. Tuviste que irte, dijiste, ¿no? No sé si por tema formativo o por tema un poco más de desarrollo profesional. Porque a lo mejor en el momento en el que te fuiste, a lo mejor en España no se apostaba de la misma manera la que lo hacen en otros sitios, ¿no? Y en Milán, bueno, tú has vivido en Milán, allí es todo música, ¿no? Sí. Una ciudad musical. En algún punto, una ciudad muy musical, una ciudad estratégica en Europa. Uh-huh. Entonces, yo la llamo como mi punto base, que seguirá estando, ¿no? Porque si, todo el mundo llega a Milán, como todo el mundo llega a Roma, ya no llegan tanto a Roma, hay que coger un avión más largo. Uh-huh. Milán es un punto estratégico, ¿no? Y yo me fui, bueno, yo terminé aquí la universidad y el Conservatorio Superior, pero yo sentía que me faltaba esa vivencia a nivel, ese ambiente musical, que yo todavía en mi época no respiraba. Es decir, tenía compañeros, pero no había esa interacción, que por ejemplo, cuando hemos estado trabajando con el Conservatorio de Siria, sí que hemos empezado. Yo he visto, ¿no?, que había muchas actividades, bueno, y Guadalupe, que es una activista, bueno, se inventa, sí, bueno, ella es una creadora también nata. Entonces, sí es verdad que yo necesitaba en ese momento seguir creciendo, y entonces la ciudad no me lo ofrecía, entonces tenía que salir. Entonces fue, por una parte, continuar creciendo, y por otra parte, sin darme cuenta, un poco la ciudad te lleva, ¿no?, te arrastra y te introduce, ¿no?, en esa carrera profesional a nivel como pianista, ¿no? Y fue así, de esa manera. Entonces hay muchas posibilidades, hay más de 70 teatros solo en Milán, 70, que no está mal, son muchísimos, pequeños, grandes. Además está el más chiquitito, que es un teatro de marionetas, hasta la gran escala, la gran, ¿no?, escala de Milán, que es un epicentro. Entonces colaborar también con gente de fama allí, pues te permite también un poco desplegar alas, ¿no?, y abrir, sí, abrir otro horizonte y una proyección personal, ¿no?, sobre todo. Sí, escuchar a los grandes, que eso es muy importante. Tener el contacto directo, pues, con grandes músicos te hace ser más músico. Entonces, saber lo que quieres, por dónde quieres tirar, por dónde no. Entonces, a mí Milán, Italia, es una ciudad que me ha dado donde estoy yo hoy, ¿no? Que no está mal, ¿eh?, que el sitio en el que estás, desde luego, he vuelto, francamente, ¿no?, bien, y ahora que has vuelto. Hay una cosa importante, ¿no?, y yo no sé si lo compartís, y ya casi, si os parece, entramos en el debate una vez dibujado, ¿no?, cómo se encuentra, ¿no?, la coyuntura musical. Hemos hablado de formación, ¿no? Mi sensación, por lo que dice María Dolores, lo que decías, Guadalupe, es que está eso dando unos resultados, ¿no? Ya está prosperando, ¿no? El terreno abonado que se había hecho ya ha sacado incluso sus propios frutos, ¿no?, de una manera u otra, ¿no? Pero yo no sé si es que Córdoba, con lo que ha sido en el legado histórico, cultural, patrimonial, evidentemente también musical, tiene todavía mucho que decir en el ámbito de la musicalidad nacional. No sé si es una ciudad que puede recuperar una esencia musical que de un tiempo atrás, yo no sé si ha sido por poca apuesta desde las instituciones o poca apuesta desde las empresas privadas para conservar algo que ya teníamos ahí, ¿no?, y que parece que se diluyó un poco. A ver, esta es una sensación que yo tengo, y vosotros desde la docencia y vuestra posición. Bueno, claro, desde la docencia de lo que es la música clásica, en este caso, ¿no? Yo quizá lo que creo que todavía se necesita, porque aunque digo que la música en Córdoba y los conservatorios y la enseñanza de música en conservatorio en Andalucía gozan, creo, de buena salud,
todavía hay que mejorar muchísimo, claro, a nivel de institucionales, de lo que son los conservatorios, lo que son las ciudades, lo que todo lo que es, se tiene que crear un feedback. En definitiva, creo que la imagen de los estudios, eso es muy importante, la imagen de los estudios profesionales de música en la sociedad todavía no está del todo entendida, ¿eh? Yo vuelvo a recordar cuando éramos estudiantes de música, cuando éramos niños o ya un poquito más, cuando éramos jóvenes, que nos preguntaban, vale, estudias música, estudias piano, pero ¿qué vas a estudiar más, no? Sí, esa era la pregunta, pero es que es verdad que ya menos, pero todavía se sigue preguntando, y es curioso porque la música ocupa en cualquier persona, ocupa un papel muy importante, prácticamente todos con música a algún lado, ¿no? Todos exactamente, o todos en algún momento hemos tenido la oportunidad de tener algún acercamiento con algún instrumento, ¿no? Por ejemplo, pero lo que es ser consciente de lo que son los estudios de música, no creo que todavía no está claro, que son una enseñanza reglada, y que va mucho más allá, que tiene, es decir, una titulación superior como cualquier otra carrera. Bueno, y me estoy desviando un poco de tu pregunta. No, pero bueno, al final estamos contextualizando. Claro, todo, sí, ¿no? Es que una cosa lleva a otra. Entonces, claro, porque yo lo que tu pregunta va un poco a lo que mi respuesta es que la imagen, es decir, la sociedad en definitiva todavía tiene que ser más conocedora, hay que apostar más. Y en ese aspecto yo creo que todas las instituciones, las administraciones, tenemos que ponernos de acuerdo más. Creo que deberíamos de colaborar, pues en definitiva a la sociedad, generar contenido, ¿no? y acercar a la sociedad lo que son ese tipo de contenidos musicales, pero ya no solamente de todo tipo, variado, pero crear más conciencia de lo que es la importancia de la música, de la cultura en general. Y yo creo que ese sería uno de los pasos importantes que si lo diéramos, creo que sería un punto de inflexión. Hablas de una apuesta por consolidar, ¿no? Sí. Lo que realmente significa la música, ¿no? Consolidar y hay que crear una necesidad también, seguir proyectando, ¿no? Y seguir proyectando, sí. Yo diría que, fíjate, escuchando a Guadalupe, lo hemos hablado también en los últimos meses varias veces, yo creo que hay una cuestión que es la sinergia que somos capaces de generar las entidades que en la ciudad nos dedicamos al ámbito de la música clásica desde una perspectiva o de otra, ¿no? Desde la orquesta llevamos ya varios años colaborando y apostando por las nuevas generaciones de músicos, tanto con el conservatorio profesional como con el superior, con la orquesta joven, porque somos conscientes de que las nuevas generaciones requieren del apoyo, tienen que verse, digamos, en ese futuro, ¿no? Que yo, una regeneración. Exactamente, también, ¿no? Efectivamente, las nuevas generaciones de músicos son una delicia, tienen una energía, una capacidad y una formación y un nivel artístico extraordinario que también les da a los nuestros también esa energía, ¿no? Esa frescura, ¿no? Entonces, yo creo que lo hemos hablado varias veces porque yo creo firmemente en la sinergia que se crea entre entidades, la orquesta y los conservatorios, con el festival que este año pasado, a pesar de las dificultades sanitarias, fue la primera vez que la orquesta colaboró con María Dolores y con el festival, y creo que esa sinergia es lo que nos puede llevar o puede ser uno de los caminos que nos lleve a esa difusión y a esa promoción y a ese conocimiento, ¿no? En este caso, de las enseñanzas musicales y de la música clásica en sí. No nos olvidemos que la música clásica, bueno, pues es un poquito menos conocida que otros tipos de música, vamos a decir, sí, la grande conocida. Fíjate que, aunque sea menos conocida, lleva perviviendo y perdurando en la historia, cierto, siempre. Sí, cierto, como el traje de chaqueta, bueno. Que es algo, sí, que sí, siempre está. Y además que todo el mundo se ha acercado, ¿no? Un poco en ese concepto al que hace esa alusión, el hecho de interiorizar todo esto que estáis diciendo, ¿esto cómo se puede hacer? A ver, tú como promotor además también del Festival Internacional, que sé que además os lo curráis, te lo trabajas muchísimo y por conocimiento propio, nos conocemos además ya hace un tiempo, todo el esfuerzo que empeñáis ahí, ¿esto cómo se hace? ¿A través de certámenes, de festivales? Hay que crear una necesidad. ¿Cómo? Sin duda, la sociedad. Es decir, los géneros van por modas.
Es decir, se crean en función a una necesidad social. La música clásica, en su época, ¿no? Bueno, clásica, música culta, música bien trabajada, ¿no? Es decir, porque al final los géneros que hoy conocemos hoy en día, que están de moda, no son más que una derivación y una desvirtuación, ¿no? de un germen primario, ¿no? que es el que nosotros llamamos clásico. Entonces, en la época, bueno, pues durante el barroco, en el 1700, 800, etcétera, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Que se consumía ese tipo de música. Esa música era una moda, ¿no? Entonces, eso, bueno, pues ahora se ha generado que la música de moda no es la música clásica. Entonces, ¿qué sucede? Que si el consumidor no tiene ese contacto directo con este género musical, se complica el que asista a eventos. Y eso es como un ciclo. Si no tiene contacto con esa música, la desconoce, no tiene motivación para apuntar a su hijo al conservatorio, sí. No le inculca, entonces todo un ciclo, ¿no? Una rueda. Sí. Exactamente. Entonces, primariamente, parte de la estructura jerárquica que tenemos socialmente, ¿no? Políticamente. Claro. Ahí tiene que haber un input de las personas que lideren a nivel cultural para que creen esa moda, ¿no? También, que no solamente creen la moda al interés, ¿no? Sino que hay muchos tipos y ha perdurado, como bien dice, la música clásica por algo, ¿no? Una música que está construida, muy bien construida, y eso, bueno, pues como decía, el traje de chaqueta, ¿no? Podemos ponernos el top más corto, la farda más larga, este año se lleva tal, pero cuando tienes que ir a un evento o cuando tienes que hacer algo importante, ¿a qué acuda? Un buen traje de chaqueta, bien confeccionado, ¿no? Nunca pasa de moda. Pues un poco lo comparamos con la música clásica, ¿no? Es aquella música que, bueno, pues ha estado tan bien construida, se ha invertido tanta energía, ¿no? Aquel compositor, aquel intérprete en darle voz, ¿no? Que eso queda, ¿no? Es como todo en nuestra sociedad, ¿no? Las partes veloces o livianas al final quedan en periodos cortos de tiempo, pero lo que está bien construido siempre perdura, ¿no? Entonces hay que luchar primero jerárquicamente, bueno, porque políticamente haya una apuesta por poner de moda, digamos, entre comillas, el sector. Y luego ya nos deriva, ¿no? a los agentes que estamos aquí, porque sea desde el conservatorio, llevan muchísimas iniciativas para que el alumnado se sienta protagonista, sea profesional dentro de la disciplina, la orquesta es la que da un contenido estable anual a una ciudad, entonces sin una orquesta una ciudad se queda como coja, ¿no? Te voy a decir, y luego, sorda o casi muda. O casi muda, casos, exactamente. ¿No? Y bueno, pues con la generación y el contenido de festivales, que en esa es mi parcela, ¿no? Ofrecer y generar pues recipientes, ¿no? Donde tengan contenido y donde se puedan hacer distintos eventos. Y ahí ya entran, bueno, pues la imaginación, ¿no? Del programador en ese caso. Pero claro, ese rango, ¿no? De estructura es importante, así que el toque de oreja se lo tenemos que dar. Me surgen muchas cuestiones, ¿no? A raíz de la reflexión que estáis haciendo. Y la primera que quería trasladaros es si todo esto que decís me parece además perfecto, ¿no? Porque creo y pienso exactamente igual. Pero ¿hay unidad dentro del sector musical o no? Vamos a hablar de música clásica, pero en general, de que todos aunemos un proyecto de ciudad musical o provincia musical o entorno musical. ¿Hay unidad a la hora, se es sinérgico dentro del propio ámbito musical o no? ¿O aquí cada uno barre para un sitio? Yo creo que en general las entidades de distinto tipo que estamos en la música en la ciudad, al menos en los últimos años, yo sí que veo una cierta sinergia. Evidentemente, cada entidad, digamos, procura poner en marcha esas actividades que creen ese, ¿no? Esa, como decía María Dolores, esa necesidad, ese gusto, ese acercamiento a la música. Es importantísimo acercar a pequeños, grandes, medianos, mayores, a la música clásica, que para que no parezca ese traje, solo ese traje magnífico bien hecho, ¿no? Es decir, la música clásica tiene infinidad de matices a los que nos podemos acercar desde todas las edades, ¿no? Entonces, cada una de las entidades procuramos hacer un programa de actividades que nos acerque a ese padre que tiene, no sé, un hijo o una hija que le apetece o que tiene habilidades para la música, para que lo matricule, para que lo lleve a actividades, a conciertos de música clásica, quizá destinados para niños, y eso le acerque también a la música. Y yo creo, en mi opinión, creo que las entidades que nos dedicamos a la música clásica sí que estamos colaborando, estamos poniendo en marcha proyectos, estamos ocupándonos y preocupándonos de que esos proyectos, digamos, se pongan en marcha. Las administraciones de la ciudad yo creo que están haciendo esfuerzos por poner en marcha proyectos, actividades, ciclos de conciertos, ciclos de cámara. Hay un buen número de agrupaciones de cámara en la ciudad últimamente de un nivel artístico extraordinario. Y yo creo que las administraciones locales están haciendo un esfuerzo, ¿no? porque esas agrupaciones, digamos, puedan poner en marcha conciertos.
siempre vamos a querer más, porque tenemos tanto espacio aún por conquistar que siempre vamos a querer más. O sea, yo sí que veo esa iniciativa al menos incipiente, ¿no? Quiero ver quiero ver que la primavera está llegando, ¿no? A la música clásica, ¿no? No, y da la sensación de que sí, ¿no? Por la apuesta, incluso ya lo hemos referido, ¿no? Con el asunto del COVID y el coronavirus, bueno, pues ayuda también a hacer ese acercamiento, ¿no? Ya incluso del propio público, ¿no? Sí, cierto. Hacia la música, ¿no? Te decía si está interiorizado. Yo no sé si la gente joven, porque claro, aquí hay varias proyecciones, ¿no? Primero el que quiera aprender música y luego el que se quiera dedicar a la misma de manera profesional o quizá no tanto de manera híbrida, ¿no? Mucha gente se preguntará, bueno, claro, es que ser músico hoy en día pues es muy difícil hacerlo rentable, ¿no? Ya no solo a efectos profesionales, sino incluso que genere un retorno cuando alguien piensa que tiene que tener todo un retorno como tal, ya no solo formativo o algo que se cultive en el interior, ¿no? Pero yo no sé, el concepto de que hablas de profesional desde los jóvenes, ¿cómo lo ven? ¿Lo ven como profesión o lo ven como complemento a una vida? Claro, pues de todo un poco, básicamente un complemento, pensando más en un niño de 8 o 9 de años, pero el problema no está en el niño de 8 o 9 de años, sigo insistiendo lo que había dicho antes, ¿no? En la imagen de los estudios de música por parte de los adultos, en de la familia. El conocimiento sobre lo que supone estudiar de la familia. Música, ¿no? Sí, claro, es importantísimo más que educar muchas veces al niño aspirante, que puede ser estudiante de música, hay que formar también a la familia. Antes hemos estado comentando que estamos en un proceso de lo que es la selección, ¿no? De las pruebas de acceso, de acceso al conservatorio, pues la mayoría de las familias, cuando rellenan esa solicitud, siempre que se puede rellenar, es decir, nosotros ofrecemos 18 instrumentos, ¿no? 18 instrumentos son los que se pueden estudiar en el conservatorio, pero tienes que elegir uno, no puedes estudiar los 18, claro. Tienes que elegir uno. Entonces, las familias ponen por orden, ¿no? De preferencia, ¿no? Ponen todos los 18 o no los ponen. Siempre, en primer lugar, están los mismos instrumentos, que son, en definitiva, los que son más conocidos por la sociedad. Evidentemente, un niño no va a elegir nunca un instrumento que no conoce. Claro. Nunca. Entonces, ahí es verdad que no tenemos ningún problema en poder cubrir las plazas porque hay muchísima demanda, pero si habláramos de números y estadísticas, hay instrumentos que se disparan en cuanto a solicitud. Los que se me vienen a la cabeza, entiendo que serán el piano. El piano, violín, la guitarra, violín, flauta. Percusión, ahora se está poniendo también más, es decir, está más en la actual, pero luego, claro, hay instrumentos que no se conocen, los niños no ven normalmente en la tele, por ejemplo, o en cualquier sitio, no ven tocar una tuba, un trombón, entonces es muy complicado que luego ese niño vaya a querer estudiar tuba. Y en muchos casos porque ni identificará el sonido, a lo mejor. Efectivamente, no sabe ni cómo suena. Entonces, si el niño no lo conoce, la familia tampoco. Y es una pena porque, de hecho, bueno, luego los estudiantes de esos instrumentos, que como dice, yo no elegí este instrumento, dice, ha sido el que me ha elegido a mí, ¿no? Descubre, me acuerdo que tenemos un alumno pequeñajo que dice que la tuba es su vida. La tuba es mi vida, solamente vive para la tuba. Lo ha descubierto, la ha encantado, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, que es curioso y es una pena que no se pueda, que no podamos tener esa cultura musical básica desde que somos chiquititos, ¿vale? Para que pueda haber más pluralidad también. Porque vosotros pensáis que en planes de estudio, y voy a hablar un poco de planes de estudio básicos, generales, que todos, bueno, a ver, yo estudié en mi época lo que era el BUP, el COU, ahora bachiller, ¿no? ¿Vosotros pensáis que hay cierto vínculo hacia una herramienta como es la propia música? Porque yo tuve una asignatura de música, pero al final no dejaba de ser historia de la música. Bueno, eso se ha mejorado mucho también. Que no sé a día de hoy si en los planes tiene que haber más implicación, pregunto. Sé que en los colegios trabajan pues,
flauta, sé que en muchos sitios... Es que tiene otro perfil, pero... los estudios de música en un instituto, o en este caso, en un colegio, tiene unas características muy diferentes a lo que es un conservatorio, por ser un canal de acceso. Pero yo creo que en eso también creo que se ha mejorado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Hay grandes profesionales, grandes docentes de profesores de música en los institutos y en los colegios que creo que están haciendo una labor muy importante. Porque yo no sé, María Dolores, en tu caso, ¿tú elegiste al instrumento o fue él el que te eligió a ti el piano? Yo no tenía mucha opción, ¿eh? No tenía yo más, tenía ¿no? tres instrumentos en el conservatorio. Yo quería violín, claro. En un principio. Anda. Pero había solo piano, guitarra y clarinete. Entonces, no tuve... Y como ha dicho esa expresión, ¿no? Él me eligió a mí. Sí. Pero, y ahí has dado justo en lo que yo empecé diciendo, ¿no? Que se han dado muchísimo camino desde hace 30 y tantos años. Uh-huh. Porque antes, incluso en los conservatorios elementales que se iban creando, pues a lo mejor solamente ofertaban piano, guitarra, clarinete en este caso, y poco a poco pues se pudieron, es decir, se creó lo que es un sistema... Más abierto, ¿El qué, perdón? Digo, más abierto, ¿no? Más abierto, es decir, donde más especialidades instrumentales, donde además, y es muy importante, creo que esto que voy a decir, que es que se le dio muchísima importancia a lo que es la música en conjunto. Lo que es la orquesta y la banda. La orquesta y la banda es como la columna vertebral de nuestras enseñanzas profesionales. Y de ahí sí, fue cuando... antes estaba todo más de manera individualizado, puede ser, ¿no? Como eran los más conocidos, pues el piano, la guitarra y el clarinete, en este caso. En otro, el violín. Pues las mismas instituciones fueron los que cayeron en esa trampa, ¿no? Al principio de ofertar esos instrumentos. Luego... poco a poco se fueron dando cuenta de que había que abrir el abanico de especialidades instrumentales donde la orquesta y la banda tuviera un peso importante en la formación del músico a nivel profesional. Y yo creo, y vuelvo a repetir, y ahí se están también dando los frutos, los premios que estamos hablando, de María Dueña, una chica granadina, pues ha ganado un concurso importantísimo de violín, etcétera, etcétera. Entonces, creo que en eso se ha avanzado, ¿no? Y como tú decías, solamente a mí el piano sí me eligió. Hay más en opciones, este caso ¿no? El piano no elige a... Aquí mata, ¿no? Sí. Luego todo acaba, evidentemente, ¿no? En esta conjunción, ¿no? Y en esa perspectiva, ¿no? Que para que se trabaje de manera ya en común, ¿no? En el ámbito de la orquesta, que es donde estáis. ¿Cómo se vive siendo músico en una orquesta? ¿Por qué? Entiendo que vais a una programación anual, ¿no? Sí. Y evidentemente a unos ensayos, ¿no? Unas prácticas que podríamos decir que se realizan durante, te iba a decir, todo el año, todos los días de su vida. Toda el músico la vida. Nunca deja de serlo, ¿no? Cierto, cierto. La verdad que es una disciplina de trabajo muy intensa y bastante, bastante cronometrada. Quiero decir que los tiempos de ensayo están muy medidos, como bien dices, el músico y la música siempre, siempre lo son en todo momento. Y la verdad que es apasionante. Ahora estamos preparando la programación, ultimando ya casi la programación para la próxima temporada, la temporada 2021-2022, que la estamos haciendo con muchísima ilusión. La Orquesta de Córdoba tiene menos medios económicos que otras orquestas, pero aún así estamos muy orgullosos de... Pues yo creo que podíamos hacer algo, ¿no? Y además, ya que estamos aquí, podíamos pedir, ¿no? De alguna manera que la gente se implicara también, porque es un emblema de la propia ciudad también. Cierto. He de decir que nuestros abonados durante este año y medio han sido los auténticos... Ha sido el auténtico apoyo de la orquesta. Continuamente nos han mandado por distintas vías, por las redes sociales, asistiendo a conciertos a las 4 de la tarde que hemos tenido que hacer algunos. Es verdad. Allí han estado y nos han apoyado y nos han dado aliento para continuar durante todos estos meses, porque la verdad que ha sido difícil, porque hay que tener en cuenta que nosotros somos un equipo de 55 personas que trabajamos en un mismo espacio, en un mismo lugar, y que hemos tenido que ingeniárnosla para trabajar a distancia de seguridad, para trabajar con mascarilla, incluso para de manera online, habéis hecho también, ¿no? Que debe ser ya un lío, ¿no? Entre las conexiones. Sí, sí. Hemos tenido unos meses intensos de online, que la verdad que hemos sido capaces de llegar a nuestros abonados y ellos nos han
agradecido que hayamos estado ahí, y he de decir que nuestros abonados han sido los auténticos, digamos, el auténtico apoyo de la orquesta, ¿no? Sí es cierto que, bueno, las administraciones, tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento de Córdoba, nosotros estamos consorciados por las administraciones, y la verdad que, bueno, ahora estamos todos los años lo hacemos, ¿no? Estamos invitando a empresas a que nos conozcan, a que conozcan el trabajo que hacemos. Siempre la cultura es un poco más difícil hacer entender a las empresas cómo es lo que nosotros aportamos, qué valores aportamos a su marca y a su equipo de trabajo y a la sociedad en conjunto, ¿no? Entonces, llevamos ya bastante tiempo abriendo la orquesta a empresas para que nos conozcan, para que nos apoyen en la medida en la que puedan y en la que les sea posible. Y esa es ahora mismo un poco nuestra vía de hacer hincapié para que, como digo, tengamos un presupuesto un poquito mayor y podamos hacer mejores conciertos. En definitiva, lo que queremos hacer es conciertos más interesantes para la ciudad, que aporten más a la ciudad, eso es lo que queremos hacer. Y además ocupar espacios, ¿no? Que podéis hacerlo en muchos sitios, ¿no? Sí. Evidentemente una orquesta no se puede meter en un piso, pero sí es cierto que hay lugares, y en Córdoba contamos con muchos sitios como para ampliar, ¿no? Esas coberturas y localizaciones, ¿no? Además, a nosotros nos gusta salir al encuentro de los ciudadanos. Evidentemente, los teatros de la ciudad son nuestro espacio natural, pero nos gusta salir a la ciudad, nos gusta salir a plazas, a calles, a centros cívicos, en pequeño formato, en mediano, dependiendo del lugar, a la provincia. Hacemos un programa en la provincia para que todos los ciudadanos de la provincia también conozcan nuestra música, y la verdad que tenemos muchísimo interés en acercarnos a los ciudadanos, a que los niños se acerquen a nosotros, a que nos vean, a que vean el instrumento, a que lo puedan casi tocar y oler, ¿no? O sea que sí que lo hacemos, sí. Bueno, pues yo invito desde aquí a la gente, y además lo digo por experiencia personal, a que la gente se acerque, ¿no? Digo gente y empresas de Córdoba, que las hay, y con posibilidades de contar con servicios y iba a decir, de una manera u otra, con una cultura, ¿no? que ya retenemos para también poderla utilizar de alguna manera, ¿no? Y evidentemente, bueno, pues no solo de lírica, sino también a efectos de representatividad de instituciones o propias empresas privadas. Yo sé, María Dolores, que además tú esto trabajas mucho, ¿no? Con ese Festival Internacional de Piano, que decíamos que es una muestra más, ¿no? Que suma ya 11 años, ¿no? 12. Digo, ha sumado 11 y tenemos ahora la duodécima edición, que será, pues entiendo que ya mismo, ¿no? Lo tenéis ahí. Bueno, en septiembre, ¿no? Como suele ser la cita, ¿no? A finales de septiembre. Y sé que estáis trabajando ahí. Yo no sé si esta idea, porque esto es una idea que surgió desde ti mismo y que has coordinado incluso desde el exterior, ¿no? Uh-huh. Lo hacías desde allí. Nació allí. Precisamente Italia. Nació, estaba yo en Italia el segundo año que estaba allí, y nada, vine a dar un concierto en Vía del Río, ¿no? Y bueno, pues más de 500 personas en un pueblo de 7.000 habitantes, dice, te choca, ¿no? Algo dice, funciona. Hay sed, ¿no? De cultura, la gente necesita. Entonces volví, ¿no? Y un poco, primero para no perder el contacto, ¿no? Porque una vez que sales fuera, bueno, pues la espiral de la vida te lleva, entonces. Era una fórmula de yo mantener el contacto con mis raíces, pero de aportar también todo el bagaje y todos los contactos y todo el conocimiento que yo estaba teniendo allí, ¿no? Todo lo que estaba viendo y absorbiendo, yo quería que la gente que estaba aquí, bueno, pudiese también vivirlo en cierta forma, ¿no? Y nació de esa forma. Nació, bueno, pues a raíz de ese concierto que un poco me despertó, ¿no? Me hizo ver que había una necesidad. Y ha ido fluyendo, ¿no? Por el Guadalquivir, te iba a decir, ¿no? Porque lo habéis traído a Córdoba, ¿no? Sí. Y ha ido recorriendo de alguna manera, bueno, pues un legado ya musical que iba a decir, que atesoras propiamente, ¿no? Porque eres además la directora promotora un poco de toda la causa, ¿no? Bueno, rodeado de un equipo. Ha tenido sus afluentes también, llegó a Milán, un año fue declarado Fiesta Nacional de España en Milán. Ha sido declarado también distinguido por Marca España, también se dieron varios premios, es decir, el festival ha ido ahí miguita a miguita, ¿no? Sumando un poco, pero sí es verdad que ha sido el trabajo de mucha gente detrás. Lupe en un momento también estuvo con nosotros y ayudándonos a crecer, y bueno, pues la verdad que es satisfactorio, ¿no? Porque al fin y al cabo, como decimos bien, tenemos una lucha constante, ¿no? Vamos un poco contracorriente, ¿no? Porque el clásico es difícil obtener apoyos. No es un público masivo, ¿no? Como a lo mejor un concierto, bueno, pues que se hace en la Plaza de Toros, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que contar que a lo mejor solamente con el ticketing no nos da para programar. Entonces claro. Ahí sí que necesitamos la ayuda, bueno, pues de empresas privadas, de instituciones públicas. Y sí es verdad que yo en los últimos años estoy cada vez viendo más que hay mayor apoyo.
Eso sí es verdad. También es verdad que es un evento que se está consolidando. Bueno, entonces, yo creo la que la también además, tiene su trayectoria. Y la gente está viendo que eso tiene de una manera una repercusión, ¿no? Un retorno, ¿no? Cultural. Claro. Sobre todo, y verse reflejado ahí, pues entiendo que será interesante, ¿no? Para cualquiera. Lo más interesante, ¿no?, de ver la evolución, ¿no?, del público que en sus orígenes, ¿no?, empezó el festival. Bueno, empezó el primer año, fue en Villa del Río, en Montoro, en Dos Pueblos. El segundo año ya dio el salto a Córdoba, ¿no? Pero sí es verdad que ha sido un público que desconocía la música clásica, a lo mejor viene porque el amigo de tal le invita, entonces ve el cartel y llama la atención y viene, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y se ha creado un público sólido, crítico, que eso es fantástico. Oye, esto no me ha gustado este año, esto me ha encantado. No, pero eso es lo que tienen que hacer, propositivos, ¿no? Porque eso también tendrá los indicativos de donde el público quiere que tú vayas, ¿no? Porque hay que ser propositivo de lo que desconocen, pero también escuchar, ¿no?, al público, porque son al final los consumidores finales, ¿no?, de la música. Nos queda muy poco tiempo, la verdad es que se me ha pasado volando, os iba a decir, la charla que estamos manteniendo, pero en los últimos minutos finales sí que me gustaría que hemos hablado un poco de todo, yo creo, ¿no?, de esa situación de cómo se valora y cómo está reconocida de alguna manera musicalmente Córdoba, la propia provincia, de cómo se adentra uno en el mundo musical, de las proyecciones que tiene, también de la internacionalización que se puede llevar a cabo. Pero me gustaría que acabáramos el programa con, me lo vais a permitir, con peticiones, ¿no? Que creo que estos programas deben servir también para que cale en la sociedad un mensaje reivindicativo en positivo, evidentemente, porque creo que es lo que toca para apoyar, ¿no? Para que hagamos que Córdoba sea pues una ciudad mucho más musical y que también sea reconocida, como lo era antaño, por cosas tan positivas y tan saludables para todos, para todas las personas, para todas las conciencias, como es la propia música clásica, ¿no?, en este tramo. Y en ese ramo de peticiones, pues me gustaría que dijerais lo que pensáis, lo que podemos mejorar, ¿no?, y cómo lo podemos hacer, y si evidentemente hay que tener más implicación ya no solo de la ciudadanía, también de las instituciones, como habéis dicho, pues cómo se puede hacer todo esto, ¿no?, o de los conservatorios, los padres, las familias. Hemos hablado un poco de todo, pero por ir un poco a resumirlo, ¿no? ¿Cuántos minutos tengo? Tenemos muy poco, tenemos 4 o 5 minutos. Uf, hombre, hay muchas cosas que se pueden hacer. En definitiva, lo que estamos hablando, yo creo que mientras más apoyo institucional tengamos, muchísimo mejor, ser más visible. La música clásica yo creo que debe de ser... Hay que hacerla más divulgativa, quizá, a lo mejor, más visible, digo, para que llegue a... Sí, claro, es decir, ser más visible, poder tener oportunidades de estar presente, más presente en la ciudad, de distintas maneras. Es decir, más apoyo institucional, que lo tenemos, pero es verdad que todo no es nada sencillo. Teniendo en cuenta la gran demanda que hay, a lo mejor no se llega, ¿no? Quiero decir, con el apoyo que hay, teniendo en cuenta que se tiene que quedar gente fuera, a lo mejor hace falta un impulso mayor todavía, ¿no? Entiendo. Claro, pero para eso se necesita de infraestructura determinada, un edificio, es decir, más centro, para poder abarcar a toda la demanda que existe, pues, es decir, no es sencillo. Lo que sí, quizás, con lo que tenemos, es cuidarlo, mimarlo un poquito más e irlo poco a poco mejorando. Y yo creo que eso, ser muy visible, mientras más visible mejor. Yo hablo desde el conservatorio. Yo creo que el conservatorio que dirijo yo, siempre hemos tenido vocación de relacionarnos con el exterior y sobre todo con la ciudad de Córdoba. Y estamos deseando otra vez volver, porque, bueno, este parón de este último año, pues la verdad que eso no ha beneficiado, pues eso, de salir a la calle, y por supuesto que los cordobeses vengan a visitarnos a nosotros, pero para eso tienen que mejorar la situación y que las instituciones realmente apoyen, es decir, que se lo crean. Se crean de verdad y que nos den facilidades a los gestores, a los que estamos gestionando, que nos sintamos protegidos. Sí, sobre todo que tenga ese respaldo, ¿no? A ver, que sé que la Orquesta de Córdoba tiene una programación y la reconocemos y la trabajáis todos los años, pero en esas demandas que podemos solicitar,
iba a decir, más abonados. Bueno, pues sí, siempre que lo permite la normativa, sí, iba a decir, este año, ¿no? Pero efectivamente, porque este año además hemos agotado la capacidad que el teatro tenía con la reducción de aforo, la hemos agotado. Como digo, nuestros abonados han sido nuestro gran apoyo. Yo me centro un poquito en lo que hablábamos de las empresas. Creo que es el momento, en este momento que estamos viviendo de no sé, de quizás este momento de gran nivel artístico, de cambio, de que todos hemos pensado durante todos estos meses que la música queremos que forme parte de nuestra vida. Yo me centro en el tema de las empresas. Las empresas pueden ser, para la música clásica, esa vía, esa capilaridad que nos puede hacer llegar a otro perfil de público, a otros nichos de público que hasta ahora no llegábamos. Y además, porque bueno, es uno de nuestros lemas es Córdoba y la música para un mejor futuro. Y creo que en este caso, bueno, hago hincapié en el tema de las empresas, que creo que puede ser la clave. Esa frase que reza resume muy bien un poco todo esto, ¿no? María Dolores, acabamos contigo. Bueno, primero deseándote suerte también para el festival, que ya estáis ahí trabajando. Y bueno, sé que también tienes, ¿no?, que decir, ¿no?, algo que decir en el ámbito de, por supuesto, de reivindicación positiva, ¿no?, de cara a que la gente, bueno, pues se adentre más en este mundo, ¿no? Bueno, yo apoyo evidentemente las dos parcelas que han dicho mis compañeras. Creo que aquí hay una cosa importante, porque vivimos una situación delicada. ¿Qué pasa? Que hay muchas empresas privadas que antes eran más fáciles de apoyar, que ahora se encuentran muy limitadas, ¿no?, económicamente, y creo que van a salir muchas, mientras que otras se van a enriquecer. Entonces hay una cosa que es la ley de mecenazgo, que tiene que salir, y entonces tienen que también hacer una campaña, ¿no?, a nivel nacional, ¿no?, porque a nivel nacional permite que a nivel local la gestión sea también más accesible, ¿no?, y encontrar, bueno, pues esos mecenas, ¿no?, porque como decía antiguamente, la música vivía de mecenazgo, de esas personas sensibles a que la cultura es una herramienta de cambio. Entonces, si nosotros somos conscientes y vivimos y la disfrutamos, seguramente pues la empresa, aunque tenga un poquito menos, un poquito más, pero va a estar entregado, ¿no? Y si también pues se le dan las facilidades, como esa ley de mecenazgo, por ejemplo, pues de poder contribuir, ¿no? Ahí en Italia estaba lo que se llama el 5 per mille, ¿no? Es cuando tú haces la declaración de la renta, ¿dónde se va ese dinero? Entonces, hay campañas publicitarias, al festival este, al concierto tal, a la escuela de música tal, ¿no? Entonces, ahí la propia estructura social engorda con esa ley de mecenazgo y se hace cargo y es consciente de que la cultura no es un generador directo económico, pero sí es un generador a largo tiempo de construir una sociedad que tiene un poder mucho mayor. Entonces, si somos conscientes de eso, yo creo que Córdoba va a ser como Siria en su momento, promotor del conservatorio, de los primeros conservatorios en Europa, y un epicentro como fue en aquella época, ¿no?, un epicentro de dorado, ¿no?, de cultura. Y hay mujeres que estamos aquí, que estamos luchando para ello. Eso sí iba a decir, porque iba a acabar precisamente con esa reflexión, ¿no?, por el papel que ya asume también, ¿no?, afortunadamente, digo, y reconocidamente la mujer, ¿no?, en el ámbito musical. Bueno, un ejemplo y una muestra de ello es que estáis tres aquí hoy, ¿no?, que yo creo que eso es muy importante, ¿no?, de reconocer por el papel que siempre habéis ejercido, pero que ahora, afortunadamente, bueno, pues ya tiene el lugar que merecía, ¿no?, o al menos desde mi perspectiva. Oye, me ha encantado hablar con vosotras, con las tres. Lo que pasa es que ya sabéis que la televisión tiene su tiempo y todo tiene su principio y su final, como en la música. Y la nota que hoy ha sonado aquí yo creo que es muy positiva para poder escuchar bueno, pues lo que significa la musicalidad, la música clásica en Córdoba y su provincia. Estefanía, Guadalupe, María Dolores, os invitaré a otra ocasión, porque creo que todavía hay mucho recorrido que hacer aquí y mucho que lo haré. Y ojalá la próxima vez que lo hagamos, incluso con alguna actuación en directo que también podíamos llevar a efecto. Gracias por estar aquí a las tres. Gracias. Pues aquí ponemos el punto y final al programa de esta semana, que hemos recuperado en este caso para hablar de la coyuntura musical en Córdoba, musical de la música clásica más en concreto, pero reconstruyendo un poco, bueno, pues cómo se encuentra de una manera u otra el ámbito musical en nuestra tierra. Así reflexionamos el final del capítulo de hoy, capítulo que volverá a abrirse pues la próxima semana, Dios mediante, aquí en esta misma casa, donde Mezquita 7 Televisión, con la misma intención, con las mismas ganas. Les deseamos que tengan un buen final del día, como siempre, procuren ser felices. Adiós.
Cajasol, siempre con Córdoba.